El Señor de los Anillos es una de las trilogías cinematográficas más aclamadas de la historia, llevándose a casa 11 premios Oscar y dejando contentos a miles de fans de los libros de Tolkien. Hoy les traigo 15 curiosidades sobre esta saga dirigida por Peter Jackson para que compartan con sus amigos. Espero que las disfruten. Número 1. El plano donde Gandalf golpea su cabeza contra la puerta de Bilbo no fue planeado. Ian McKellen realmente se había golpeado, pero siguió actuando como si no hubiese pasado nada. A Peter Jackson le gustó el gesto y lo conservó en la película. Número 2. John Rhys Davies, el actor que hace de Gimli, era en realidad el más alto de todos los que interpretaban a la Comunidad del Anillo, midiendo 1,85 m. Número 3. Tolkien, el autor de los libros del Señor de los Anillos, le había dicho a Christopher Lee que le gustaría verlo como Gandalf si alguna vez se hacía la película de su serie. Lee audicionó para obtener el papel, pero terminó quedando como Saruman. Número 4. El corte original de la película duraba un total de 4 horas y media. Número 5. Todas las películas del Señor de los Anillos se filmaron en simultáneo y el rodaje tardó en total 274 días. Número 6. Según Ian McKellen, el acento de Gandalf está basado en la voz de Tolkien. Número 7. El presupuesto total de las 3 películas fue de $300 millones, más otros 200 millones en publicidad y marketing. Número 8. El actor Vin Diesel fue considerado para el papel de Aragorn. Número 9. Para mantener su voz gutural sin arruinarse la garganta, Andy Serkis, el actor que interpretaba a Gollum, tomaba siempre un jugo especial hecho con miel, jengibre y limón. Número 10. Hablando de Gollum, Andy Serkis basó los cambios de humor y la desesperación de este personaje en gente con síndrome de abstinencia a la heroína. Número 11. Muchos fans se preguntaron por qué los personajes no volaron hasta el Monte del Destino en águila y tiraron el anillo. Si bien está explicado en los libros, a Peter Jackson le pareció obvio que el ojo de Sauron impediría este viaje, así que directamente omitió la aclaración. Número 12. Luego de estrenar la última película, la municipalidad de Wellington, Nueva Zelanda, organizó una fiesta temática en la ciudad que duró toda la noche. Número 13. La trilogía del Señor de los Anillos fue la que más nominaciones al Oscar recibió en la historia. Con un total de 30 nombramientos, sobrepasó a la saga de El Padrino, que tuvo 28, y a la de Star Wars, que tuvo 21. Número 14. Christopher Lee tuvo una pelea muy fuerte con Peter Jackson por haber cortado su escena de muerte en la tercera película. Cuando Jackson lo volvió a llamar unos años después para que interpretara a Saruman en El Hobbit, Lee le preguntó irónicamente si también cortarían sus escenas en esa película. Número 15. Para los fans que quieran ver todas las películas de corrido, la duración total de la trilogía es 8 horas con 27 minutos. Y si quieren ver las versiones extendidas, tienen un total de 11 horas con 21 minutos. Digo nomás para que se vayan agendando el día entero. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y comentar cuál es mejor, Gandalf o Saruman, ¿eh? Si les gustan este tipo de videos, por favor suscríbanse al canal, esas cosas ayudan muchísimo. Y también síganme en Facebook o en Twitter, que ahí subimos cosas de cine bastante interesante, ¿eh? Entonces crean que solo videos y cosas así, también tenés Facebook, Twitter y fotos y cosas así. Está muy interesante, pues no seas gil. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.